días, mundo. Hoy no sé qué día es. 28 de julio. 28 de mayo. Y nos estamos vistiendo que nos vamos a dar una vueltecita. Mamá se va a quedar, que me va a hacer el enorme favor de limpiar mi academia, que está después de la reforma. Bien, está bien. Y yo me voy a quedar con las niñas para distraerlas, para que estén libre, porque si no es imposible. No sé si va a ir mi hermana también o va a ir mi madre. No sé quién va a ir. ¿Tú hablas con mi hermana? ¿Va mi hermana a la tienda también? Pero me dijo. Ah, vale. Entonces que va mi hermana y Rocío. ¿Qué pasa? Zapato. Ah, ¿zapato? Zapata. Zapato. Zapata. ¿Qué hace mi niña preciosa? Merendando. Desayunando. Hay que pulir ese concepto. Por la tarde se merienda y por la mañana se desayuna. Hola, Bella. Bella. Típico. Típico, porque has dicho típico. Oye, qué pelito rizado más guapo tienes, ¿no? Me la ha peinado. ¿Te la ha peinado mamá con tu living? ¿Qué pasa, mi mamá? ¿Quién hay ahí? Julia. 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 ¿Qué tiene ahí? El pelo. ¿Pelo? ¿Y a mí me lleva? Guapa. Bueno, pues vamos a terminar de desayunar y nos vamos. Tal cual. Ahí, rápido y ligero. Y sí. Yo me voy con la abuela Peli. Qué panzaica nos hemos dado, ¿eh, niña? No, porque habla como una sailinera, mía. ¿Qué? Es que ha dicho panzaica. Que le he dicho con toda la intención del mundo. Y lo que nos queda. Esta tarde otro. Ahora, che. Como hombre, los chorros del oro. Pero escúchame, no se puede entrar. ¿Qué pago? Mira, qué paz. Luego por la tarde. Tranquilidad da. Sí. Tenés todo recogido, todo limpio, oliendo a Gloria. Es yo es que duermo tranquila. Gloria, yo bendita. Duermo tranquila. Luego por la tarde hacemos un Academy Tour. Para que veáis. Limpieza Tour. Es una pena. Pero que tú tengo que haber hecho el antes y el después. Es verdad, es verdad. Pero es que se ha quedado de la aula, obra y de todo. Es verdad. Bueno, luego lo enseñamos. Sí. Luego enseñamos cómo se ha quedado todo. Pero qué, que. Qué ruin. Sudandico estamos. Y lo que nos quedará después. Y las piscinas cerradas. Qué ruina. Algo nos invitarán, ¿no? ¿Yo? No, tú no. Ah. Nos invitarán. Nos invitarán a algo. Cariño. ¿Eh? Me invitaré a una barbacoa de mi terraza el lunes por la noche. Ah, pero entonces tú te pero, encargas. O sea, yo a mesa y mantel, ¿no? Pues claro, yo. A ver, que suelo hacer esas cosillas. Las no, 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 pero esta vez quiero decir, o sea, más que yo me haya explayado. O sea, ya está. No voy a mover el culo. Un vaso de agua, un vaso de leche. Me estás diciendo una cosa que. Mi amor. No me chimbies. No me chimbies. ¿Qué has dicho que era el lunes por la noche? Una barbacoa, pero no pongáis a mí. Pero escúchame. Escúchame, a mi bonito no lo pongáis en las brasas, ma, ¿eh? Que ya bastante tiene. Mira, voy a decir una cosa. Tu morito es que parece que le atraen. Porque estoy yo, está tu hermano. Y ya vayas para echarnos. Que parece que le quema la sangre. Le quema decir que no está él ahí. No lleva esta sangre de acercarse a la calor y a los pinchos. Que le gusta, ya está, no pasa nada. Bueno, que nos vamos a comer. Vamos a hacer un break. Para descansar y comer. Y luego seguimos cleaning. Mira, ¿ok? El pan churro. Vamos, comiditas de mierda. Comiditas. No tú vas de negro. Comiditas, ¿eh? De arriba abajo. Abajo. Nada, yo termino ya las clases por hoy y Rocío y mi hermana siguen ahí desinfectando y limpiando. Yo estoy aquí dando clases un par de horas. Y esta zona de la academia, estas tres aulas, ya están desinfectadas. Esa aula de ahí, ese aula de ahí, mi aula y todo este pasillo. Que como sabéis, seguimos con la reforma y ahora están con la parte externa, las dos nuevas aulas que ya la han hecho también, desinfectadas, con que todavía falta. Uy. Aquí un aula también, que todavía está en reforma. Aquí otra. Por aquí. ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? ¡Muy bien! Maravilloso. Mami, ¿qué? ¡Qué bonito! Pues mira, de trabajar. Va a estar, ¿no?
trabajando, igual que tú. ¿Dónde vas? Yo ya he terminado de trabajar. ¿Pero dónde vas? Yo a sacar las cosas, me habéis dicho que saque todo, pues yo he sacado todo. Ajá. Me habéis dicho, saca todo, pues yo saco todo. Y ya está, a ver si podemos poner el papel pintado aquí y el zócalo de madera y poner las puertas a las dos nuevas aulas, que es lo que falta. Y ya pues amueblarlas, o sea, ponerle... Guarda, qué luz. Ponerle el piano, ponerle la mesa del profesor. Y todo esto, lo que falta. Ahí está. Y luego pones también la puerta aquí de entrada a la academia. No, es mi mesa. Poner la entrada aquí, la puerta. Y la tienda que todavía seguimos ordenando. Y ya está, chicos. Sacando aquí bolsita y limpiando y dejando todo esto COVID free. Y nada, que cuando esté ya terminado todo y empapelado y pintado y todo en orden, pues haré una academia tienda tour para enseñaros. Mami, ¿qué? ¿Cómo estás? Espera, vamos a ver por aquí. Vamos a ver una cosa y vamos para allá. ¿Pero tú por qué tienes que ir en brazos, señorita? Vamos, mami, estás muy cansada, mi vida, de limpiar. La verdad es que estoy reventada. Ha dejado la academia más bonita, más limpia, bueno, mi niña. Tu hermana. Bueno, las dos, por supuesto. Habéis pegado ahí un tute que flipa. Yo por la mañana también he quitado ahí cosas que tenía que hacer. A mí he hecho cosillas. Sí, algo ha hecho. Hombre, cosas que tenía que hacer que no has hecho tú. Tenía que arrancar el papel pintado antiguo porque vamos a cambiar el papel pintado del pasillo este que... Porque lo vamos a poner claro, porque como se ha quedado un pasillo muy pequeño... Es que los torres es por otro lado, eso es otro. Vamos a ver el barecillo ese. Es que estamos descubriendo esta zona y hay unos barecillos que no conocíamos. Estamos en el pantano del Cubilla. Aquí en Granada, que hemos salido de limpiar y eso, y hemos dicho, vamos a dar una vuelta, ¿a dónde vamos? Vamos a algún sitio de campo, y hemos ido ahí al pantano del Cubilla. Y entonces estamos viendo que llevamos un montón de tiempo sin venir por aquí, y estamos viendo que, pues, que han puesto unos restaurantes aquí muy chulos en mitad de los árboles. Fijaos, estamos aquí al lado del pantano, todo naturaleza, todo naturaleza. Pues está abierto porque... Que guay, mira cómo se mueven los árboles ahí. Y ahí hay un barecito que está justo a la orilla del pantano con mesita. Y allí hay otro que se llama Los Torres. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can wait. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Pues nada, este que se llama el embarcadero está cerrado. Pero se ve que están limpiándolo como sí, para abrirlo. Dentro. O sea que ya sabéis que los tiempos en los que estamos, pues. Está guay. Tiene nos estamos pinta, reincorporando ¿eh? A la vida de nuevo. Sí. Mira, este es el embarcadero. Tienen área recreativa para niños, algo así náutico para poder montarte en barquita. O sea, aquí vamos a venir. Sí. Vamos a asomarnos a otro que hay ahí justo ahí enfrente. Por si estuviera abierto. Y nos podemos tomar algo fresquito en la terraza juntos. ¿Qué? ¿Te cojo? Ay. Y la verdad, tío, que es que a mí estos parajes naturales me encantan. Pasear por el campo, escuchar los pájaros. De hecho, por eso vivimos en la naturaleza, porque es que era uno de los sueños que tenía yo desde, vamos, desde que empecé con Rocío, que ella veraneaba precisamente en esta zona. ¿Supone que hay otro aquí? Yo solo decía, digo, Dios mío, me encantaría vivir el día de mañana en un sitio así. ¿Ahora quería ir al suelo? Sí. ¿Qué estás cenando, mi vida? Ensaladilla.
Ensaladilla, pero no rusa, ¿verdad? No. Igual. Pero estoy comiendo guisante, patata, zanahoria. Lo verde jamón, es habichuelilla. Jamón, habichuelilla. Y huevo. Y huevo. ¿Está bueno? Ah, y jamón. Está bueno. Mami está reventada, ¿eh? Muy bueno. Y yo, ¿me has escuchado? Sí, que estoy reventada y te he dicho que está muy bueno. Ah, vale. Y yo también estoy reventada. Sí, hija, me has haciendo un día yo muy también, duro. Yo también. Tú también estás reventada, ¿no? ¿Qué has hecho? Sí, ¿vas a estar reventada? Mi calcetín aquí está reventado, los losas. Ay, mi hija, vamos a ver a qué hora se acuestan estas niñas, que han dormido siesta a las dos. Así que hoy no puede dar... A ver, todo es ponerse con ella lo antes posible. A ver, es que si no... La luna ya puedes coger cuando sea mayor. Y cuando lo puedes conducir. Y la luna se puede coger con un auto espacial. Y está muy lejos. ¿Sabes por qué? Porque el cielo está también muy lejos. Y la tierra. Mira. Cielo, estrellas, la luna. Todas esas cosas. ¿Tú qué quieres hacer, Julia? Coger la luna. ¿Qué? Díselo a Lucía lo que quiere. ¿Qué quiere hacer? Coger la luna. Sí. Pero con un auto cuando sea mayor lo puedes conducir. Exacto. ¿Sí, mami? Claro. Cuando lo puedes conducir. Mamá. Ya. Ahí tienen el plato, tienen mucho. Vale. Tienes, mira, te he hecho un poquito más y pues está, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, Julia, entonces, ¿qué quieres coger? La luna. Pero la luna está muy alta. Está alta. ¿Y qué mira, hacemos? O con una escalera. ¿Ya? Con una escalera. ¿Te llamas la pared? Con la mano, ¿no? Quiero un tejido. ¿Qué? Quiero un tejido. ¿Qué quiere Lucía? Sí. No, ya tiene mucho. Es que se ha echado un montón. Cómete tú ese que tiene en el plato, que está muy rico. ¿Vale? ¿Sí? Mamá. No, mamá, ya te he echado yo. Mira lo que te he echado ahí. A ver. ¿Te lo quieres comer? No, de la mano sí. ¿Mm? De la mano sí. ¿Con la mano? ¿Qué quieres coger? De la mano. ¿La luna? Sí. ¿Con una escalera o con un auto? ¿No? Con una escalera. Mira, con una escalera o con un auto espacial. Que no te cela. Que no te cela. Ya, ¿qué es con ti? Que no te da, que no lo da menos. Mira, ¿sabes con qué se puede coger la luna? ¿Con una escalera o con un auto espacial? Con un auto espacial, claro. ¿No? Uh-huh. Auto espacial. Sí, auto espacial. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Mamá. ¿Qué es la nave? ¿Está a gustito? ¿Está a gustito? ¿Qué parece si nos vamos a la cama? Sí, yo lo agradecería bastante. Yo con mamá. Mami, pero yo quiero ir con mamá. Venga, mi vida, nos vamos. Venga, vamos a dormir. Es que me encanta que somos la mejor amiga. Bueno, Julia, Lucía, nos pedimos que a ti te gusta mucho despedir. Eso, venga, tú lo dices. Venga, sí. Vale, vamos a hacer esto. Tú mira, despides eso. Y Julia tapa si hoy. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Pues sí, ya se lo sabe, que le va a contar. Sí, vale. Sí, le va a contar aquí a la amiga. Mañana tapo, ¿no? Mañana sí, tapas mañana tú, tapas mi tú. Vida. Mañana o el próximo vídeo, da sí, igual, el próximo, o sea, ¿no? Cuando grabemos. ¿No? ¿Vale? Este fin de semana que vamos a grabar, tapas tú. Venga, ¿va a despedir o no va a despedir? Sí, bueno, familia. Si ha gustado el vídeo, dale me gusta. Suscribiros al canal para no perder ninguna patadita. Enterito, del tío sin problema ninguno. Y ya se está levantando esto. Y ya está. Ya le está moviendo. Por... Bueno, familia. Tapa. Julia, tapa. Os queremos, guapo. Adiós.